vamos también a contarles que Vladimiro Montesinos reveló detalles del rescate en la residencia del embajador japonés. Esto en los audios de la base naval presentado en el programa Veto a Saber. Tenemos un extracto. Nuevos detalles de la operación Chavín de Huántar, ocurrido el 22 de abril de 1997, salen a la luz y de la propia voz de Vladimiro Montesinos. Primero vinieron, en realidad eran mineros expertos en túneles, vinieron un ingeniero y seis de Ayacucho. O sea, cuando vinieron los huevones, hablaron conmigo, averiguamos antecedentes y llegamos a una de las casas. Y le digo, bueno, van a hacer tal cosa que cuando levantan la cabecita para mirar la vaina por la tarde atrás, entró la serpiente. No, son terroristas y la p***. Entonces yo le digo, oye, compadre, y le hablaba quecho, háblale sin quecho a los p***. Entonces dile que acá o lo hacen o lo hacen, y si no, acá no sale. Hicieron el túnel, pero al final había que hacer un túnel que ingresaba al interior de la casa, y ya no quisieron hacer ese túnel. No, tenían miedo porque de repente se derrumba y los del MRTAR nos meten bala, nos meten la bomba, se chuparon. De esta forma, el condenado ex asesor del gobierno fujimorista contó pasajes inéditos de la situación de los mineros que realizaban las excavaciones de los 136 metros de túnel. Quisieron hacer huelga ahí. No me avisan, dije, tranquilitos, dile que vamos a hacer un respiro. Los agarré, los saqué, amarraditos al centro de entrenamiento vino el ejército y en dos casas encerrados ahí con candado en la huelga. Fue las mujeres llamando, así que hay que ver a la mujercita. Y a la mujer, a una de las ahí, no sale, hasta que termine la huelga, el marido encerrados ahí, la mía. Superado el impasse y ante la presión mediática e internacional por un rescate próximo, el siguiente meollo fue convencer a los vecinos para que cedieran sus viviendas y proceder con el objetivo. Pero había cinco familias que vivían ahí. Hablamos con cada una de las familias, le dije, te alquilo la casa, $10,000 por mes. No, que sí, ya, 15. Por adelantado, te pago 2 meses adelantado. Aparte de eso, te dije, ¿qué hotel te quieres ir a vivir? Te vamos a pagar el hotel y la comida, pero me das la llave y no saques nada. El día 126 fue decisivo y había que actuar contra el grupo terrorista a quienes apodaban como chanchitos y lechones. Los mismos que en ese entonces jugaban fulbito en la sala de la residencia del ex embajador japonés Morihisa Aoki. ¿Cómo le digo? Lechón, ¿cómo le digo? Chanchito, algo, ¿no? Chancho era cerca. Los chanchitos eran, pues, el árabe antitrago y lechones eran retos. Claro, te digo muy chico, yo por ser. Y el chancho. En el fulbito, chancho, chanchito, lechones. ¿Cómo le repitan? Chancho, chanchito, lechones. En el punto, o sea. A ver, repítame, no, o sea. Ahí está, revelador informe de Veto a Saber.